Qué linda se puso la Champions League. Cuando empiezan los cuartos de final, todas las llaves son buenas. 8 equipazos, demasiada paridad de por medio. Y si la erro en una, yo creo que es muy válido y vamos con la predicción de los cuartos de final, de qué equipos avanzarán a la ronda semifinal. Y claramente hay un sector mucho mejor que el otro, al igual que el año pasado. De la derecha tienes al Real Madrid, al City, al Bayern y al Arsenal. Y vamos a empezar este video con el que es para mí la llave un poco más dispareja, a diferencia del resto, donde encuentras mayor igualdad y podría pasar cualquiera, pero el equipo del Cholo Simeone agarró el equipo que todos querían en los cuartos de final, al equipo menos exigente de estos 8 cuadros, que es el Borussia Dortmund, que si en algo coincide con el colchonero es que ambos clubes están fuera de carrera en sus respectivas ligas, más ahora con la reciente eliminación y remontada que le hicieron al Inter de Milán. Tengo cierto favoritismo por el equipo del Atlético en esta llave, sin subestimar al equipo de Edin Terzic, que afrontará en la siguiente fase como llevan haciéndolo hasta ahora, sin absolutamente nada que perder. Y de momento lo mejor del Borussia es su capacidad ofensiva, con dos puntas como Fulruk y Malen, y con velocidad por los costados, teniendo a Royce por un lado y al recién ingresado Sancho, que regresó de Alemania para liderar el ataque del Borussia Dortmund. El inglés es su gran argumento ofensivo. Aún así, no son muy sólidos en defensa. El Atlético tiene una buena oportunidad de llegar a semis, aunque me hace ruido, sí, que Borussia va a cerrar en su cancha, aunque me resulta algo intermitente en el campo de lo que llegué a ver contra el PSV. En los primeros 30 minutos su defensa se mostró sólida y arriba tanto Sancho como Malen y Fulruk superaron a los neerlandeses con facilidad. Después Borussia se borró del partido y no fue castigado nada más porque Kobe lo paró de todo. Es impredecible. Eso sí, en una noche buena puede dar una campanada y quién te dice que no pasa Borussia. Pero mi clasificado en esta oportunidad es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que si tienen el mismo enfoque que marcaron contra el Inter de Milán, la calidad superior del Atlético en todas las áreas del campo debería llevarlos adelante y meterse a los 4 mejores de Europa. Además, también mi predilección va por un aspecto ideológico, ya que Borussia Dortmund junto al St. Pauli y al Hamburgo hacen el trío de extrema izquierda del fútbol alemán. El Borussia está formado por comunistas y socialistas desde la Segunda Guerra y por ende merecen ser pisados por el Atlético de Madrid, que es el equipo de derechas en España, aunque yo no tengo simpatía por el Atleti, les digo, pero la gente de bien, que es lo mismo a decir gente de derecha, vamos a ir con ellos en esta llave. Y antes de continuar, apuesta en Betano, una excelente casa de apuestas con los mejores bonos del mercado. Si apuestas de 500 en deporte, vas a tener un 50% de bono. Y si son 1000 mangos en casino, vas a tener un 100%. Con mi código BILLO vas a poder acceder a estos bonos y el link de Betano te lo dejo en la descripción, te lo dejo en el comentario fijado, ahí abajo va. Asimismo, no vamos a salir de Madrid porque el equipo blanco se llevó la peor parte del sorteo y enfrentará una vez más al Manchester City de Guardiola, como ya ha sido en las últimas 2 ediciones, aunque en estas oportunidades fueron en instancias semifinales. Y si algo tiene claro Carleto Ancelotti, es que para ser campeón de la Champions le tienes que ganar al City, después da todo lo mismo. Y si algo se ha repetido pese a los resultados dispares en las últimas 2 ediciones, fue que el City terminó por ser mejor equipo que el Madrid. En la primera, el equipo de Benzema estaba iluminado y con la chapa en la cara lograron remontarle el partido a Guardiola, y en la segunda no hubo más ese misticismo y el City le ganó holgadamente al Madrid. Sin embargo, es lógico que ese precedente se tome más cercano, se tome como referencia. Sin embargo, los dos equipos han sufrido cambios que convierten a este partido en algo completamente nuevo. A Guardiola se le fueron jugadores importantes como Gundogan y Mahrez. Al primero, que era titular y pieza clave, no lo han podido sustituir por nadie del mismo nivel. Lo intentaron con Kovacic y Mateus Núñez, pero ninguno de los dos parece estar a la altura de lo que aportaba el alemán en la temporada pasada. Tanto es así que el croata y el brasileño no suelen aparecer en los 11 titulares de los partidos más importantes, y esto obliga a Guardiola a ubicar por dentro a futbolistas que antes actuaban por afuera, como Bernardo Silva o Foden, o incluso a reconvertir a la Araña Álvarez en algo parecido a un interior con llegada. Y es así que la
sensación que tenemos del Manchester City es que, miren, por supuesto que sigue siendo un equipazo, pero ha perdido algo de potencial en la zona medular. Por otro lado, no podemos soslayar el hecho del desgaste, que es un elemento que puede afectar más a uno que a otro, y es que Real Madrid lleva ventaja en su liga, cuenta con un margen suficiente como para poder reservar a sus jugadores más importantes ante el duelo contra el City, tanto ida como en la vuelta, y el City en cambio no se lo puede permitir. Es tercero en la Premier League a un punto de los dos líderes, el Arsenal y el Liverpool, y cada partido hasta el final del campeonato tendrá un valor incalculable. En ese escenario está mejor parado Real Madrid, pero no todo es alegría, porque en la mira están Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, y de sacar una amarilla alguno de ellos, se va a perder el partido de vuelta. A Vinicius y a Bellingham sobre todo los van a ir a buscar, los van a provocar. A Vini le harán algún gesto de macaco, de mono, para sacarlo de sus casillas y que le pongan una amarilla, aunque yo no sé si eso entra en los valores de Guardiola, espero que no. Y si el Real Madrid quiere sacar el partido adelante, necesitan ganar la batalla en el centro del campo, y tienen el beneficio de contar con Bellingham en sus filas, así como con Camavinga y Tchouaméni, más experimentados y más sabios, además de la experiencia de Toni Kroos. Hay tanta calidad ofensiva en ambos equipos, pero el Real necesita vencer al City en el centro del campo antes de confiar en sus delanteros para sellar la victoria. De todas formas, en la predicción yo me inclinaría un poco más por la clasificación del Manchester City. Es el equipo del mundo que tiene mejor trabajada la circulación de balón a ras del suelo para hacer daño combinado, con Rodri y dos centrales jugando de laterales, el bloque más sólido que antaño. Para mí va a ir el City a los cuatro mejores de Europa. Y todavía no salimos de España, porque tenemos que hablar del Barcelona-Paris Saint-Germain. Qué lindo será cuando Mbappé se degluta a estos catalanes. Me encanta, me fascina, pese a que yo no soy simpatizante de Mbappé y mucho menos del PSG. Me llega el huevo este equipo, que ojalá lo elimine al Barça y después lo eliminen en semifinales. Pero a ver, claramente Kylian Mbappé prepondera en este cuadro, lo carrió al París frente a la Real Sociedad, y en lo que va de la temporada el equipo fue en orden ascendente, evidentemente creciente. El PSG de a poco se está encontrando su camino, y con la liga francesa prácticamente decidida, Luis Enrique está dando forma duelo a duelo a un bloque que baila al son de Kylian Mbappé. Después Barcola y Dembélé lo escoltan por los costados con su velocidad. Zaire Emery, Fabián y Vitinha sujetan el medio y le dan vuelo. Eso sí, sin Messi y Neymar, el PSG ciertamente ha perdido talento, eso es innegable, pero ha facilitado a Luis Enrique el trabajo a reforzar la idea de un grupo por encima de las individualidades. Por otra parte, hablamos mucho de Mbappé con justas razones, pero el encuentro de Ousmane Dembélé con el Barcelona será uno de los grandes alicientes de este partido. Los dos forman un ataque temible junto a Barcola, un extremo rapidísimo que exige muchas vigilancias. Ahora tampoco hay que olvidar el mediocampo, que es sustancial para Luis Enrique, con Zaire Emery, que ahora mismo es una de las grandes irrupciones del fútbol francés. Y a su lado destaca el despliegue de Fabián y el talento de Vitinha. Son tres mediocampistas muy móviles y un perfil muy ofensivo. Fabián es un futbolista que están haciendo más de medio centro, pero el Barça puede castigar la falta de un perfil más defensivo si Luis Enrique no recurre al Yoruba Ugarte, que por lo menos para el partido de vuelta en Barcelona, y dependiendo de cómo acabe en Francia, va a terminar siendo importante Manuel Ugarte. Y nada, en los precedentes, como ya lo deben saber a estas alturas, hay dos grandes partidos que avivan este duelo de cuartos de final. La última la tuve con un hat-trick de Mbappé frente al Barcelona. Kylian ya sabe lo que es bailarse a los catalanes, ya sabe lo que es jugar desnudo frente a ellos. Y después está la remontada de la década con el 6-1 final, con ese gol de Sergi Roberto, me acuerdo. Pero bueno, eso fue hace tiempo todavía. Y nada, puede que Barcelona pegue el golpe de todas formas. Y algo que debemos tener en cuenta es si el Barcelona puede sacar a sus mejores jugadores de la sala de lesiones y llevárselo al campo. De Jong y Pedri de momento están fuera de juego. Con Pedri me parece que esperan su regreso todavía a finales de marzo, y también se espera que De Jong esté en forma a mediados de abril, justo cuando están programados los cuartos de final. Con Ferran Torres también está programado para regresar a finales de marzo o a principios de abril, siendo así que el médico del Barça podría influir en lo que le pase al equipo. Pero bueno, como les hablaba, yo nunca me fío del París. Es un duelo de dos cuadros con el pecho helado, y ganará el que esté
menos congelado que para mí será el equipo de Luis Enrique. Y ahora vamos al último partido para encontrarnos con el Bayern Múnich y Arsenal de Inglaterra. Duelo estadísticamente muy favorable para el equipo bávaro, le hizo 5 en el 2015, le volvió a hacer 5 en el 2017 y solo para agregar la sensación de que este es el peor sorteo posible en términos de historia para el Arsenal. La eliminatoria verá a Harry Kane regresar a Londres para enfrentarse a su antiguo rival, más ahora está claro que este es un Arsenal diferente a los equipos que fueron humillados por el Bayern en sus encuentros más recientes. Ahora Arsenal está entre los 8 mejores, me parece, por primera vez en la última década, si mal no me acuerdo. Y el trabajo para Arteta será tosigar al delantero del Bayern, que de hecho lo atropelló a la Lazio en Baviera, y para ello necesitarán a su mejor defensor, William Saliba, que, y si me apuran, la ausencia de Saliba coincidió en las últimas semanas de esa temporada pasada que se acuerdan, y el Arsenal la pechó bastante feo, pero esta temporada ha vuelto a su mejor nivel y su enfrentamiento, el mano a mano que va a tener con Harry Kane, podría decidir el resultado de esta eliminatoria. Asimismo tienen la velocidad y la energía, además de la creatividad de Martin Odegaard en el medio campo para desmantelar al Bayern Múnich. Todo depende de Arteta y asegurarse que sus jugadores traten el partido de forma aislada en lugar de contemplar la historia y la tradición del Bayern, que si te pone el escudo en la cara, bueno, te va a pisar, que creo y es lo que posiblemente va a pasar. Para mí va a pasar el Bayern, y por otro lado la experiencia del Bayern es clave para sus perspectivas de éxito, tanto en términos de sus jugadores como el entrenador Thomas Tuchel. Esta plantilla del Bayern todavía está llena de jugadores que ganaron la orejona en 2020, mientras que Tuchel sabe también lo que es ganar esta competencia después de hacerlo con el Chelsea en el 2021. Y si jugadores como Thomas Müller, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Kingsley Coman rinden, con un Harry Kane proporcionando los goles, el Bayern puede superar a un Arsenal joven a través de pura experiencia. Juventud contra experiencia, Arteta contra Tuchel, veremos quién se impone, y mi voto va por el equipo bávaro. Esto fue todo por hoy, un abrazo gigante a todos los que se quedaron hasta aquí, y comenta abajo quiénes crees que van a avanzar a la siguiente ronda, a los cuartos de final. La verdad que está muy parejo y es válido la disidencia, la divergencia de opinión. Así que nada, like, suscripción y saludos.